Bueno, pues vamos a empezar. Como os decía antes, es que no ha pasado ningún año que parece agosto, pero mejor que viendo. Buenas tardes a todos, de nuevo. Un año más, celebramos este año la quinta edición del certamen de tamborilería. A todos los asistentes, vecinos, allegados, los cámaras, periodistas, sería lo mismo. El único error que hace, pero bueno, sí, a lo largo de la tarde va haciendo un poquito más de sombra. Gracias también a estos compañeros folclore y guadalmirenses de corazón, aquí subidos a mi lado. Y gracias a todos esos amigos tamborileros y folcloristas que hoy nos acompañan ahí abajo, que irán luego subiendo poco a poco, venidos desde diferentes lugares de la provincia, desinteresadamente, para apoyar esta iniciativa. Y desinteresadamente. Tiene mucho, mucho mérito. Luego le daremos un poco de detalle, algún pequeño detalle. Es un orgullo para el pueblo de Guadalajara tener con folcloristas de mucho renombre y sabiduría. Finalmente, agradecer a todos los colaboradores que ofrecen su mano y su tiempo para que todo esté listo, no solo del certamen, sino del resto de actividades que desarrollamos estos días en Guadramiro. Con el son tamborilero, despierta que llega Andrés. El aire huele a tomillo, ya se acerca mi tío Andrés. Con el son tamborilero, ya repican las campanas. El pueblo despierta del sueño y salen mozas a las ventanas. Con el son tamborilero, Guadramiro se engalana. Hay cohetes en el cielo, cantares y bailes en la plaza. Con este pequeño fragmento de poesía, escrita por Marijose Casado, recordamos a nuestro último gran tamborilero, el que animó tantas y tantas horas de baile, inyectando alegría por las calles de este pueblo. Porque todos los que lo conocisteis aún lo recordáis con añoranza. Igual que lo recuerdan en cada pueblo de la comarca al que iba a animar la fiesta sin otro medio de desplazamiento más que una mula. El nombre del certamen no podía ser otro que Andrés Calles, sin olvidar a tantos y tantos aficionados charros que tuvo este pueblo a lo largo de los siglos. Grandes bailadores, grandes tocadores de castañuelas, se podrían citar muchos, pero sería ya muy extenso y nos aburriríamos. Siempre me gusta recordar las palabras que tuvo el ilustre vitigudinense Manuel Moreno Blanco, que hoy el Colegio de Vitigudino tiene su nombre, por algo sería, y decía: Guadramiro conservó unos bailes de tanto colorido, quizá los mejores bailadores de la comarca. Guardó el sabor de sus edificios, retuvo las evocadoras espeteras en las portadas y en las cocinas de muchas casas, los vestidos de las mozas, que si no eran a diario atavíos de charra, sí tenían una elegante nota de alusiones al indumento castizo. Con ello, recordamos que lo charro era una forma de ser, de vestir y de vivir, una verdadera identidad, y de ello, hoy, una tradición. Por eso, porque esto del folclore no solo es una afición, como tantas otras que se pueden tener hoy en día, además de ser una afición, es una tradición. Por eso debemos tratarla con más respeto que a cualquier otra afición, por mucho que los tiempos hayan cambiado. Es parte de nuestra raíz y forma parte de nuestra historia. Tamboril en estas calles y en esta comarca tan rica folclóricamente, tratando de reivindicar lo nuestro y animando a más pueblos de la zona a celebrar festivales similares. Comenzamos. Muchas gracias. Empezamos el certamen con Adolfo Rebollo Juanillo, tamborilero de Doñinos, aunque desciende de Hinojosa y de Barrueco. Tamborilero desde hace 17 años, es miembro del grupo de baile folclórico Arraigo, en el que ejerce de tamborilero y danzante. También es miembro de la asociación A la Antigua Usanza y tiene como profesor de tamboril a Manuel Pérez Becerro, que actuó aquí hace 2 años. Este año quedó en el 5º puesto en el famoso concurso de tamborileros del Martes Mayor de Plasencia.
Ha representado a España, a Salamanca en varias provincias. Le acompañan dos bailadoras muy conocidas de la zona. Ellas también han bailado en Guadramiro en certámenes anteriores. Carmen, del vecino pueblo de Valderrodrigo, y Mari Carmen, de Umbrales. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Un fuerte aplauso. Empezamos. Buenas tardes. Quería agradecer también a Alberto, que ha querido siempre contar conmigo y alguna vez no he podido, y te agradezco que este año podamos estar aquí. Vamos con una jota. Ahora una charrada. Thank you.
Muchas gracias. Buenas paisanos, paisanos y forasteros. Creo que me toca presentar a uno muy bueno porque, voy a leeros, ¿vale? Allá va. Agustín, el segundo tamborilero es Agustín García Hernández, natural del Cabaco, en la comarca de la Sierra de Francia. Uno de los tamborileros más reconocidos de toda la provincia y uno de los más, de los que más sabe en este infinito mundo folclórico. Desde muy pequeño estuvo influido y orientado musicalmente por los tamborileros de su pueblo, Josepi Jeremías, y posteriormente por Ismael Álvarez. Esto le dio una base que siempre ha tenido a gala y que ha acrecentado con los numerosos tamborileros que ha conocido. Comenzó a los 15 años. Hoy, a los 60 años, continúa mostrando y defendiendo las múltiples y notorias variedades de nuestra música, porque algo se le quedaría de tantos y tantos tamborileros antiguos a los que tuvo el placer de conocer, como es el caso de nuestro Andrés Calles, al cual visitó en varias ocasiones y al cual trae entre nosotros cada vez que toca alguna de sus piezas. Impartió clases de gaita y tamboril en la Escuela de Tamborileros, siguió en la Escuela de Folclore y después en el Centro de Cultura Tradicional, todos ellos de la Diputación de Salamanca. Por último, decir que tiene más de una decena de grabaciones en colaboración con distintos intérpretes charros, Rosa María, Gabriel Calvo o Ángel Carril, entre otros. Hace no mucho ha creado un grupo folk llamado Atairaos. Un placer tenerte aquí, Agustín. Y ojo, el panfleto que me han hecho leer. ¡Guau! Un placer tenerte aquí. Y también a sus bailadores, Juan Pablo y Carolina. Muchas gracias. Bueno, pues poco más que decir, porque si me pongo a contar historias, al final no acabamos. Y venimos a lo que venimos. Un placer estar aquí. Y también un recuerdo para el gran Andrés Calles, que fue un tamborilero excepcional. No os podéis imaginar cuánto. Bueno, y ahora van a bailar esta pareja que me acompaña, Juan Pablo y Carolina. Van a bailar que un picao serrano, ya que soy de la Sierra de Francia, pues un picao serrano. Allí que conste esto de las variantes de los nombres, que sepáis que solo hay tres Jotas. Charradas y charros. Punto. Nada. Esa es mi historia y esa es la historia que siempre me dijeron todos. Luego, todas las variantes que queráis y podáis llamar y aplicar son válidas, pero válidas en vuestra zona o en vuestra comarca o en vuestro conocimiento. No intentéis impulsarlas para otro sitio, porque no es así. Bueno, esto viene por lo que han hecho antes, que no viene a colación. Ya os dije que como me empieza a enrollar... ¡Hala! Mari Carmen, que suban, por favor, a bailar con nosotras. Bueno, esto, si es que sois muy grandes. Ay, yo qué sé. Lo tenéis bien. Sí, del norte, yo qué sé. ¿Verdad que? Como tenemos un tamborilero muy bueno en el Santa María de Liminares, pero cuando nos ha hecho falta, que es nuestro Javi, pero cuando nos ha hecho falta Arcadio, ahí ha estado. Así que ahora vamos a bailar todas con él. ¿A que sí? Venga, tócale a todas, venga. Thank you.
abrazo. ¿Quién coño viene? Eso digo yo. Bueno, vamos subiendo más rápido. A ver, en Gracia, su madre, en Gracia, que se nos ha estrenado este año. Ponte un poquito más para allá, Andrés, que vea yo. Que vea, ahí, vale. En Gracia, irle dando uno cada uno, Berna. Iros colocando como adelante, para lo, delante. Y desde allí para acá. Pepe Torres. Pepe, luego Nieves. Y este. Estáis tres, hay que. Y Nieves y Espe, Nieves y Espe. Dale tú misma. Eso. Dale. Noelia, Noelia para arriba también. A la cola. Aquí como en el colegio. Mercedes, creo que eres la siguiente. Según están aquí. Sí, Noelia, Mercedes. Y claro, tenemos luego que dejar el escenario libre para que vengan los músicos de después, que no sé si están por ahí ya. Quizás todavía no. Maite de Aldea Dávila. Maite y Martín. Martín. A ver, no me tenéis aquí a Bene. Espera, bueno, Bene no tenemos, pero ponte ahí. Nada, iros poniendo para adelante. Bene, espera, Maite y Martín. No, porque es según los tenemos colocados. María José, Bustillo, Barrueco. Barajas. Carmen de Valderrodrigo ya se nos ha ido antes. Se lo da, sí. Ahora te lo damos. Juan Pablo. Javi Fraile. Chuchi de Bogajo. Ya te me has cambiado. Bueno, lo entiendo porque hace calor. Pues te pones para atrás en la foto. Carolina. Sí, pero sube, sube. Carolina Guijuelo, tú. Agustín García, luego. No sé dónde está Agustín. Adolfo. Y Carolina y Bene, venga. Según me han ordenado aquí los concejales. Según estaban puestos los imanes. Bene, mira, falta Bene. De Aldea Dávila. Bene, Tamborini. Y Carolina Vega. Se dice bien. Pues ahora, a ver, Arcadio, para arriba. Venga, arriba. Ahora la foto. Poneros más adelante todos los participantes. Venga, que se os vea bien. Los de adelante, si queréis, agachados. Mira, si no. Sí, Arcadio, ¿te quieres sentar aquí la mitad? Mira. No, no. ¿Qué ideas me das, Patri? Pues que se os vea todos bien, venga.